تلعب مصارع لبنت عبد العزيز. الاوردر ما فيهوش جبنه. Just you know why. والله هو. Panda, Mait Al-Hashla. Hola jóvenes, ¿cómo han estado? Me encontraba observando avisos publicitarios en la TV y repasándolos para la clase de hoy, en que trataremos este interesante tema, en el cual, un mensaje entrante del señor Cervantes, enviaré la señal al proyector. Aquí está. Jóvenes, mi cordial saludo. ¿Cómo os va? Como podéis ver, me encuentro de visita en las montañas, específicamente de Nepal, un país ubicado en los Himalayas, en el Asia Meridional, entre China e India, en donde existen culturas milenarias que ahora estoy conociendo. Este es un país que no es muy conocido en Occidente, ya que no cuenta con mucha publicidad. Señor Cervantes, la argumentación publicitaria es justamente el tema que trataremos hoy. Oh, pues me parece una magnífica coincidencia. Entonces te dejo, Ram, para que prosigáis con el tema. Además que, por cierto, está comenzando a nevar y me preocupa que se puedan congelar las cámaras. Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Hasta pronto, señor Cervantes. Bien, jóvenes, como ya sabemos, el discurso argumentativo tiene como característica fundamental la intención de influir en el receptor y para ello se recurre básicamente a dos formas de razonamiento, lógico-racional y el emotivo-afectivo. Los mecanismos suasorios son aquellos por medio de los cuales el emisor de un mensaje publicitario intenta conseguir que él o los receptores realicen acciones de apoyo o rechazo a una determinada realidad. Persuasión, mecanismo por medio del cual el emisor de un mensaje intenta incitar o mover al o a los receptores a realizar una acción específica, por ejemplo, comprar un producto, contratar un servicio, apoyar a una iniciativa social, votar por un candidato y otros. Disuasión, estrategia con la que el emisor de un mensaje pretende influir en sus receptores para que abandonen o rechacen una conducta o una idea, como por ejemplo, no conducir cuando ha bebido, no descuidar sus bienes, evitar contaminar y otros. En la argumentación publicitaria se combinan tanto los recursos verbales como los recursos de la imagen para generar el efecto deseado en el público, lo que finalmente se traduce en conseguir la venta de productos, mantener el consumo o la fidelidad a la marca. Para lograr dichos objetivos, la comunicación publicitaria recurre a las formas de persuasión, lo cual nos pone frente a un mensaje argumentativo, argumentos lógicos racionales usuales en la publicidad, argumento de autoridad. A menudo se recurre a este tipo de argumentos que consiste en respaldar la tesis en el consejo de algún experto o especialista en el tema. Argumento causal. Se establece una relación de causa y consecuencia entre dos hechos. En el caso del ejemplo, la necesidad de usar biosal está dada por la razón de cuidar la salud y no sufrir hipertensión arterial. Argumento pragmático. Propone el éxito como un criterio de validez para sostener una afirmación o una tesis. Argumentos emotivos afectivos. Argumentos afectivos apelan directamente a los sentimientos y emociones de los receptores con la finalidad de conmover y generar la adhesión o el rechazo. Es frecuente en anuncios que quieren influir en los hábitos de ciertos sectores, como las campañas contra el tabaco. Argumentos por lo concreto. Se trata del empleo de situaciones familiares para los receptores. Puede ser una frase o el uso de imágenes que representen una situación cotidiana. Recurso de la fama. Es la utilización de un personaje famoso o bien valorado socialmente para respaldar alguna idea, producto, campaña y otros. Como han podido apreciar, el tema de los recursos publicitarios es amplio y variado, por lo que corresponde que ustedes puedan ahora desarrollarlo y verlo en mayor detalle con la guía de su profesor o profesora. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes una reflexión del publicista norteamericano William Bernbach. La publicidad es básicamente persuasión,
y la persuasión no es una ciencia, sino un arte. Nos vemos en una próxima teleclase, jóvenes. Hasta pronto.